¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el vídeo del día de hoy vamos a ver las mejores aperturas del mes de enero. Así que vamos al lío a ver cuál es la ganadora. Un mes en el que ha habido de todo. Empezamos, M9 Ruby de casi 10.000 dólares. Menuda barbaridad. Luego tenemos, joder, sí que ha bajado, valía 16.000, ¿no? Ahora está en 13.000. Y bueno, han habido un montonazo de unboxing, chicos y chicas, de Blue Gems. Empezamos con este Classic. Dos jugadores han conseguido un Classic. Uno en Field Tested y otro en Minimal Wear, ¿vale? Va entre 2.500 y 3.000. Bueno, ese esqueletón tiene que valer 10 o algo menos. Vale, es el número 6, entre 10.000 y 20.000. Bueno, para que lo quiera pagar, ¿no? Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con support 24/7 por si tenéis cualquier duda. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código Black. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Vale, y ha abierto el Nomad número 1 con el pattern 577. ¿Qué cojones, tanto? ¡Hostias! A ver, otro ha conseguido el Nomad número 3 del mundo y esto vale entre 10.000 y 30.000, para que veáis la diferencia. Y bueno, evidentemente... ¡Ah, vale, que ha habido dos AKs! Esta es la primera, Minimal Wear, entre 50.000 y 60.000 dólares, y evidentemente la mega locura, que ya tiene una oferta de 1 millón de dólares. Pues posiblemente este haya sido el mejor mes de la historia en cuanto a Blue Gems, porque me parece una barbaridad. Skeleton Knife de que lo sacamos de Keydrop, 2.000 dólares. Hostias, va a conseguir la DS Lidra. Espero que en Factory New. Ahí la tenemos, 2.300 dólares, por lo tanto dudo que así sea. Revolution, estos son guantes, unos Vice. 4.000 dólares, ¿qué es? ¿Minimal Wear? Debería ser Minimal Wear, ¿no? Factory New valen una barbaridad. Vale. Ok, esto es un cuchillardo. Un... joder, madre mía, un Bowie Emerald, 1.000 dólares, tío. Hay ciertos cuchillos que son una barbaridad. Eso es un fase 2, si no me equivoco, 2.600 dólares. Gama 2, eso significa Emerald. Emerald o Gama Doppler. ¡Oh! Arrow, muy, muy conocido, chicos y chicas. Consigue, no sé si era fase 2 también, muy bonito. Otro gama, un lore, tío. Es que las cajas gama y la caja de Dream and Nightmares son cajas que te pueden tocar lores, te puede tocar eso, gama Dopplers. Un Marvel Fade, que básicamente eso es un Factory New, casi al 100%, 2.000 dolaritos. El pibe aplaudiendo, el pibe feliz porque joder. Sacar uno de esos es una barbaridad. Yo solo he sacado un mariposa y he sido chamuscado, imaginaros. Aquí tenemos unas daguitas de 400 dólares. Factory New tienen que ser, diría yo. Minimal Wear, por lo menos. Vale, gama 2 de nuevo. Un lore. Tiene... no sé si fielte este Minimal Wear. Es que los lores se nota una barbaridad el desgaste, Son de las skins que más se paga. Autotronic, está Starttrack, chicos y chicas. Por cierto, decidme en los comentarios, ¿qué preferís, los cuchillos Starttrack o sin Starttrack? Porque está habiendo ahora una tendencia que si no tiene Starttrack, vale casi lo mismo que uno con Starttrack. Y eso que es más difícil, Pero hay gente que no le gusta, ¿no? Que abreja los números. Yo, por ejemplo, me incluyo. Yo he tenido muy pocos cuchillos Starttrack. Vale, tenemos estos guantes Big Game, que no sabía ni que existían, la verdad. Por cierto, mañana voy a hacer apertura de solo cajas de guantes. Vais a flipar. Hostias, no sé si lo ha hecho aposta el pibe de poner el... no sé cómo se llama las florecitas esas, pero qué barbaridad. No me acuerdo cómo se llama. Vale. Revolution Case, estos son guantes. Los anfibios, tío.
Son los guantes que más está buscando la gente porque son muy bonitos y se están revalorizando bastante, ¿eh? Yo creo que es de lo mejor que te puede tocar junto a los Pandora, los Vice, etcétera, etcétera. Evidentemente son más baratos, pero en cuanto a bonitos, $2,500 de Karambit Gamma Doppler Fase 2. Es que Fase 2 se ve increíble. Yo creo que acabará cambiando, pero bueno. Vale, tenemos un talón. Los talón, por cierto, pensaba que iban a valer más a lo largo del tiempo y se han mantenido bajado, ¿eh? Sigue gustando más el Karambit. Ok. El tío se está muriendo, por cierto. Muy bonito, ¿eh? Eso que es fase... ¿La fase oscura? No es un Black Pearl ni de coña, ¿no? Me estaba rayando. No, no eres un Black Pearl ni de coña. Vale. Prisma. ¡Wow! Hostias, el... ¿Es un Isam? No, ¿qué va? ¿Es amarillo? Qué raro, ¿no? Tiene como mucho amarillo y mucho azul. Ok. ¿Los Ice and Fire sabéis? Oye, mariposa, está haciendo la breakout, tío. Es que el cuchillo más barato que puedes conseguir en esta caja son 500 euros. El más barato. O sea, cada vez que te sale un cuchillo sabes que has campeonado a nivel Jesucristo. Esta casa fiel test se ve muy bonita el Blue Steel en Counter 2, ¿eh? Míralo, lo está diciendo el pibe que se ve muy sexy, se veía francamente bien. ¿Vale? ¿Ojito? A ver. Este es argentino, ¿no? A ver. Cuidado. Claro, esto, imaginaros, ¿no? A ver. Es un mariposa, ultravioleta. El problema, tío, es el estado. Es que se ve... El puto ultravioleta, chavales. Si sale Factory New, te hinchas. Si sale en otro estado, está bien, 700 pavos. ¿Pero por qué vale tanto Factory New? Porque es muy difícil de conseguir. Va del 6 al 7%. Los Vice. Lo mejor que te puede tocar en esa caja, sin lugar a dudas, chavales. Top 1 Pandora, top 2 Vice, diría. Y top 3 los Amphibious. Juraría. A ver, tío, se está muriendo. El 12 de enero de 2024, así he empezado el año y yo llevo un mes abriendo, abriendo, abriendo y me he comido un nabo. Y aparte, ningún cuchillo. A ver, que mira, el float es minimal justo. ¡Por 0,01! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! Y bueno, estos no recuerdo cómo se llaman, pero nada mal. Son unos motogloves, ¿no? Ok. Fracture. El Nomad. Los Nomad me estoy dando cuenta que valen muchísimo dinero, ¿eh? Crimson Web. Factory New, por eso vale tanto dinero. Vale, aquí le va a salir la calavera, ¿no? Ahí la tenemos. Es que fijaros en esto. O sea, yo personalmente siento... ¿Qué es más rentable abrir esta cápsula que abrir caja pujando el cuchillo, tío? A mí me ha salido muchísima más... Hostia, es un rubí para terminar, la madre que me parió. Yo siento que me han salido muchísima más calaveras y económicamente renta bastante más, es más probable, que cuchillos, tío. Es que no sé qué pasa con los cuchillos que están escondidos. Madre mía. Vale, Spectrum 2, que tenemos un rubí. En este caso, Falcon Knife está atrapado y menuda barbaridad. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. En los comentarios también decirme cuál ha sido vuestro unboxing favorito. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.